Hola, buenas noches. Hola, hola, buenas noches. Buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches a todos, bienvenidos. Vamos a dar inicio ya a la clase número 6 de este segundo módulo. Vamos a comenzar ya con contenido nuevo. Ya esperamos 3 minutitos para que se terminaran de conectar los compañeros. Esperemos que en el lapso de este tiempo, de los primeros 10 minutos, se terminen de conectar. Yo veo que ya está casi la mayoría, así que en honor al tiempo y a la puntualidad, vamos a dar inicio. Buenas noches y bienvenidos. Voy a compartir pantalla para que podamos ir siguiendo el tema. Hoy nos toca ver ya, pues básicamente estaríamos empezando la sección porque ayer estuvimos viendo un tema que teníamos pendiente de la semana pasada. Sin embargo, vamos a estar viendo ahora ya contenido nuevo para dar continuidad a esta parte de Diplomado de Marketing Digital, segundo módulo, y poder ir finalizando el día jueves 27 de julio, siempre a la misma hora. En breve voy a estar tomando asistencia. Yo digo que tipo 8 y 15 ya estaríamos casi todos para tomar asistencia, recordarles, porque por ahí vi que les estaban recordando, creo, no sé si de laboratorio, si les estaban mandando algún enlace de la clase para que no se les vaya a olvidar el laboratorio que tiene que estar hecho para el día de mañana, que es el intermedio de la sección 4, básicamente. Voy a compartir pantalla, permítanme. Uy, a saber qué le apreté a esto, permítanme. Ahí está. Hoy vamos a ver tema número 13, campañas inbound. Ese es el que toca hoy, permítanme. Campañas inbound. Ahí ya, yo creo que ya pueden ver todos la pantalla, ¿verdad? Pero quiero corroborar que esté grabando en orden. Vamos a ver, permítanme. Así, ah, sí. Hoy sí. Vale, ahí estamos. Bien, para comenzar, vamos a ver una parte introductoria. Bueno, ya venimos hablando de inbound marketing hace ratito. Estuvimos platicando de esto la semana pasada. Entonces, vamos a comenzar con el concepto que es una campaña de inbound marketing, básicamente porque de inbound, de la metodología, ya estuvimos platicando la semana pasada. Por ende, vamos a pasar a compartir lo que entonces sería una campaña de inbound. Dice que el inbound marketing es una metodología que se basa en atraer a clientes potenciales hacia nuestra marca, ofreciéndoles contenido de valor. ¿Se recuerdan que cuando estuvimos viendo la metodología, estuvimos viendo algunas fases, digamos, que tiene la parte de inbound? Entonces puede ser esto una estrategia muy eficaz para potenciar los resultados de la marca o de su marca, pero solo si la aplicamos en orden y de una manera estratégica. En esa parte es importante que recordemos cómo lanzar una campaña de inbound marketing. Estaba por varios pasos. Sin embargo, recordarles un poquito acerca de la parte básica que ven en pantalla. ¿Qué es lo que realmente busca, verdad? La captación, la conversión, la venta y la fidelización, pero todo lleva un paso, un enlace. Cuando hablamos, por ejemplo, de captación, estamos hablando de clientes que sean nuevos, clientes extraños, por medio de los blogs, de los social media, de hacer estrategia SEO, de hacer estrategia SEM, de los webinars, de los videos, de los e-books o incluso de los podcasts, dependiendo de lo que nos convenga más en cuanto a la generación de contenido. Eso logrará que que obtengamos de esas personas extrañas una visita y esa visita se espera que se convierta en números, en dólares, digamos, en la parte de la conversión, en la venta o la negociación. Entonces acá ya estamos hablando de que nuestro visitante aterriza en nuestra landing page y que ocupa también nuestros call to action, los formularios, los CPL y que va llenando básicamente todo lo que nosotros le generamos de contenido, va dándole uso, digámoslo así. Cuando se trata de formulario, va dándonos datos, va llenando, digamos, todas esas solicitudes, va comprando producto, va adquiriendo contenido, etcétera. Lo que se busca es que este cliente o visitante se convierta en un lead,
para luego llegar al cierre de la venta, ¿verdad? Y que podamos ya interactuar de una forma de, por medio de mailing, por medio de conversiones, leads, ¿verdad? Por CRM, que es tan importante el tema de generar y forjar una relación con el cliente. Esto hace que ya se convierta de extraño visitante a lead y después a un cliente. Cuando ya logramos que sea cliente, entonces quiere decir que ya hicimos la parte de la fidelización por medio de nuestro contenido, ¿ya? Entonces, ahora lo que necesitamos es generar un contenido que sea de más interés para mantener al cliente, la retención. Es decir, que tenga, digamos, nuevos llamados de acción, que tenga un contenido que realmente le interese, que logremos tener un acercamiento más profundo con el cliente y lograr que este cliente ya se convierta en un prescriptor y que la negociación termine ahí. Todo esto va a depender de la campaña Inbox que nosotros generemos o hagamos. Entonces, ¿cómo vamos a lanzar una campaña de Inbox marketing paso a paso? Lo primero sería identificar la audiencia a la que nos dirigimos y el problema que podemos resolver. Pero aquí estamos hablando que nosotros ya estamos en un nivel en donde ya prospectamos a nuestro cliente, ya pasamos por el tema de la preaproximación y aproximación con el cliente, ya hicimos una demostración de nuestro producto o contenido, ya tuvimos como esa parte de la segmentación para poder llegar a este nivel, es decir, ya tenemos bien perfilado a nuestro buyer persona, entonces ya tenemos identificada la audiencia a la que nos queremos dirigir y por ende vamos a conocer realmente cuál es el problema que le voy a resolver a este cliente. Es decir, nosotros acá en esta parte, que ya sabemos a quién nos vamos a dirigir, vamos a determinar como las tácticas que vamos a emplear, el tono de comunicación e incluso nuestra propia oferta. Digamos que el primer paso siempre debe de ser una investigación a fondo que esclarezca quién es nuestro buyer persona y qué es lo que realmente necesita de nosotros como marca. Existen también diferentes métodos que nos pueden llevar a averiguar esta información, como por ejemplo el social listening o incluso las entrevistas en persona. Sea cual sea el método que escojamos, podemos, digamos, inspirarnos en algunas preguntas que son un poco comunes para dirigir nuestra investigación. Por ejemplo, podríamos preguntar cuáles son, digamos, los problemas externos, los problemas internos de nuestros clientes, cómo podemos ayudarles a resolver esos problemas, cómo podemos comunicarles nuestra solución, qué problemas le estamos ayudando a evitar realmente. Entonces, todas esas preguntas nos pueden arrojar datos relevantes para saber a qué audiencia yo voy a atender. Pregunto algo antes de pasar al siguiente paso. ¿Me escuchan bien? Sí, se le escucha bien. Ah, vaya. Se le escucha bien. Ah, vaya. Y que me salió un mensajito como que me estaban oyendo cortado. Espérenme. Permítame, quiero algo me apretó aquí. Permítanme. Ay, se me dejó de compartir esto, permítanme. Ay, que me salió un mensaje todo extraño, pero bien, ahí estamos. Bien, entonces, ¿cómo generar esas preguntas correctas? Ay, Dios santo, espérenme. Permítanme. Se me ha trabado, permítanme. Espérenme, me voy a cambiar de red porque a mí sí se me está trabando la computadora.
Hola, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Claro, Lito. Ah, vaya, Sí, gracias. Lito. Gracias. Es que me congela la pantalla por rato. Yo no sé qué es. Y no puedo apagar la cámara porque me van a regañar, pero a veces cuando la apago se me traba menos, pero bueno. Ni modo, vamos a ver, permítanme. Ay, no. Pero ya me cambié de red, pero la pantalla me la congela, me quedo en una sola posición. Les voy a compartir nuevamente, permítanme. Ay, no me deja esto. Ahí está. Vaya, les decía, el primer paso, identificar la audiencia a la que nos dirigimos, el problema que podemos resolver y hacer algunas preguntas que nos ayuden a obtener los datos relevantes para poder darle solución a los problemas del cliente por medio de nuestra campaña. De ahí viene el paso dos, fijar objetivos claros y medibles. En esta parte, ay, permítanme que se me ha trabado. Bueno, ahí yo creo que ya está proyectando la lámina del paso dos, ¿verdad? Aquí en esta parte, básicamente, una vez que nosotros tenemos claro lo que nuestro cliente está buscando y cómo le podemos ayudar a encontrarlo, entonces el siguiente paso ya sería definir los objetivos de la campaña Inbound Marketing, ¿verdad? Sin ellos, digamos que no tenemos una guía, un camino, es imposible medir los resultados y saber si realmente la inversión que estamos haciendo en la campaña ha valido la pena. Entonces, los objetivos de una campaña de inbound deben estar como alineados con las metas generales de la empresa e implica tanto al departamento de marketing como el de ventas. A la hora, siempre se recomienda que a la hora de definir los objetivos nos acordemos del método SMART. No sé si algunos ya lo han oído, me imagino que algunos que ya han tenido la oportunidad de trabajar en el área de mercadeo o de estudiar un poquito de teoría en esta parte, sabe que el método SMART básicamente es un acrónimo que tiene significado, ¿verdad? Es decir, la S, por ejemplo, se refiere a específico, la M significa medible, la A es de alcanzable, la R es de relevante y la T es medible en el tiempo. Entonces, cuando habla de la parte específica, se refiere a que cada objetivo debe escribir o describir un detalle de resultado que realmente deseamos como empresa, en este caso con la campaña. Por ejemplo, si yo estoy diciendo que mi objetivo es hacer crecer mi empresa consiguiendo nuevos clientes, ese sería como el objetivo específico. Cuando habla de la parte medible, todos los objetivos que voy a plantear deben ser cuantificables e incluir, digamos, una cifra concreta a alcanzar. Por ejemplo, para que sea más específico, debe decir hacer crecer mi empresa consiguiendo tres nuevos clientes que facturen al menos X dólares anuales. Entonces, ahí sí mi objetivo es específico. Pero si yo lo dejo muy hacer crecer mi empresa consiguiendo nuevos clientes, es muy irrelevante el dato. O sea, no es un dato exacto, no lo estoy cuantificando, por ende no lo voy a estar midiendo. De ahí, cuando hablo de la parte alcanzable, los objetivos demasiado elevados o demasiado ambiciosos solo consiguen de repente desanimar a la fuerza de ventas o al equipo de marketing. Así que hay que asegurarnos de que entren como en el ámbito de lo posible. O sea, también es, digamos, como una buena idea definir objetivos por rango. Por ejemplo, el ideal, el deseable y el mínimo. Es decir, plantearnos todos los escenarios, desde el mejor hasta el peor. Y que el peor siempre me dé ganancia y resultados, ¿verdad? Positivos, pero siempre tres escenarios. De ahí habla de la parte relevante. Como, digamos, hemos hablado anteriormente, los objetivos de una campaña de inbound marketing debe responder a los objetivos generales de marketing y a los objetivos de venta. Es decir, todo aquel dato que me pueda ayudar a cumplir mis metas, perdón, debe de tener relevancia. Y cuando hablo de la fecha límite o la parte medible en el tiempo, todo objetivo debe incluir una fecha de cumplimiento.
Por ejemplo, si dijimos que voy a hacer crecer a mi empresa consiguiendo tres nuevos clientes que facturen al menos una cantidad X de dólares anuales, quiere decir que antes del final del trimestre yo ya tengo que estar haciendo una evaluación para ver si estoy cumpliendo o si cumplí con la medición. Después habla del tercer paso en esta parte, el tercer paso para siempre la ejecución de una campaña inbound, en donde dice que es crear una oferta y crear una llamada de acción. Fíjense que normalmente las campañas de inbound marketing se estructuran en torno a la captación de leads. O sea, el usuario nos deja sus datos a cambio de un contenido de valor. Por tanto, nosotros debemos de tener claro qué es lo que vamos a ofrecer y cómo vamos a animar al usuario a que realmente se una y sea suscriptor de nuestra página o de nuestro sitio, para que vea nuestro contenido y monetarlo, por supuesto, vea si hablamos de contenido. El contenido ofrecido al usuario es a cambio de sus datos, se conoce como lead magnet, es decir, una parte en donde para que un lead magnet funcione es esencial que resulte valioso para nuestro público objetivo. O sea, tenemos que tener algo que realmente lo atrape. Aquí entra en juego la investigación que realizamos anteriormente sobre este público objetivo y sobre sus necesidades. Entonces, una vez que nosotros ya hemos definido la oferta, hay que pensar cómo vamos a conseguir que el usuario realice como la acción que necesita. Por ejemplo, incluyendo de repente un botón que sea llamativo y que llame a la acción, ¿verdad? Que le anime a descargar el contenido, ¿verdad? Porque eso es lo que nos va a dar a nosotros también, si hablamos de un sitio web informativo, monetización. De ahí hablamos de la parte del paso 3, que es crear una landing page. Si de repente no les cambia la lámina, me avisan, porfa. Ahí está. Paso 4, crear una landing page. Aquí las landing page son conocidas como las páginas de destino. ¿Cómo vamos a hacer llegar la oferta a los clientes potenciales? Sencillo, mediante una landing page. La landing page, que básicamente es una página específica de nuestro sitio web o nuestro website, especialmente está diseñada para animar a los usuarios a realizar como una acción determinada. Entonces, normalmente dejamos sus datos acá, pedimos o que nos dejen sus datos a cambio como de un contenido de valor. O sea que una landing efectiva debería incluir algunos elementos, como cuáles, por ejemplo, una oferta central que esté clara, que sea muy clara, que se centre en describir los beneficios para el usuario y no las características técnicas del producto, sino porque aquí estamos hablando ya de un servicio en línea. Digamos, un formulario u otro método de contacto para que el usuario nos deje sus datos. Yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de repente de visitar blogs. Yo, porque visito varios, porque leo bastante acerca del marketing. Entonces, ¿qué porque voy a preparar clases? ¿Qué porque voy a preparar una capacitación? ¿Qué porque necesito aplicar algo en la empresa de mi esposo? Etcétera. Entonces, leo mucho. Entonces, cuando yo me suscribo a un blog, obviamente me aparece en una esquinita cuando entro un formulario en donde yo me está pidiendo mis datos para mandarme la información relevante acerca del tema que yo ando buscando en la lupa. Entonces, eso básicamente hace que una landing sea un poquito más efectiva. Una llamada a la acción que destaque realmente dentro del sitio. Incluso podemos repetirla varias veces a lo largo de la página. Digamos, si la página o el sitio web tiene como varias ventanas o varios como el menú, se espera que cada vez que usted entra o le da clic a una nueva pantalla, este botón de llamada a la acción sea destacable y que aparezca como en varias ocasiones a lo largo de la página. Entonces, es importante que al menos la primera llamada a la acción se sitúe encima de la tapa, ya que un porcentaje relevante de los usuarios no hace scroll, le llaman aquí, o sea, no se desplaza por todo el sitio. Es decir, probablemente si la primera página no tiene un llamado a la acción, este visitante, si no hubo nada que le impactara, no hubo una parte que lo atrapara,
probablemente no se desplace, entonces no hay scroll, entonces cuando no se desplaza, no mira más allá, entonces aquí es donde abandonan la página que, o la red social, dependiendo de lo que estemos hablando, y entonces después viene una parte cuando hablamos de los indicadores de medición, eso se mira, fíjense que eso se ve en el curso de inbound marketing, que si los invitan deberían inscribirse. En ese curso de inbound marketing hay un contenido que hace mucha referencia al tema de la gestión de KPIs. Entonces, en la parte de la gestión de KPIs, fíjense que ahí les dice, como por ejemplo, todos esos indicadores que le pueden permitir tener como una medición en porcentaje o en cantidades. Entonces allí usted hasta puede medir cuál es la tasa de abandono de su sitio, es decir, cuánta gente no entra a recorrer el sitio, sino que solo entra, le parece aburrida y se sale. O lo que es peor aún, vea, entra, comienza a meter producto en el carrito, pero la página es tan poco amigable que abandonan el carrito en el pasillo de virtual. Y se salen. Entonces, eso también es como una tasa de abandono. Entonces, el indicador de la tasa de abandono va para arriba y le arroja un número rojo. Eso quiere decir que a la hora que estén midiendo la tasa de conversión, ya sea por clics o por venta, probablemente se ve afectada al hacer la resta porcentual de lo que le tiró la tasa de abandono. Entonces, son como los indicadores que van jugando entre sí, que uno le afecta al otro y el otro mejora al otro, y etcétera, ¿verdad? Entonces, esos llamados a la acción deben de formularse de manera correcta y que la gente realmente se motive, digámoslo así, a participar en su sitio, ya sea recorriéndolo, ya viendo el catálogo, metiendo producto al carrito, llenando un formulario de acción, dependiendo de lo que usted vende y cómo lo haya orientado en el sitio. Una llamada a la acción también es destacada y de verdad que se recomienda que se pueda repetir varias veces a lo largo de la página. Es importante, fíjense bien, que realmente se sitúe al inicio y al final o en todo el desplazamiento, ¿verdad? Entonces, otra cosa importante que podemos destacar dentro de una landing page es que hayan testimonios de usuarios. Eso podría ser un buen elemento. Testimonios de usuarios que dan sello de confianza u otros elementos que ayuden como a reforzar la autoridad como marca. Nada mejor que leer comentarios positivos, pero lo mejor de todo sería que de todos esos clientes que ya están fidelizados con nuestra marca podamos hacer un video en donde el video esté hablando de lo complacido que se siente con nuestra marca, o incluso permitir un espacio donde el cliente pueda expresarse de manera positiva escribiendo todo lo que la vivencia con la marca le permite, ¿verdad? Estar realmente satisfecho. La landing es un factor crucial para determinar el éxito de una campaña de inbound. Así que nosotros tenemos que darnos cuenta de esta parte de que vale la pena tomarse el tiempo para como testear de repente los diferentes elementos, como que sea la parte de un titular, los colores o las imágenes de nuestro sitio, que deben de ser llamativos, relevantes, limpios, sobrios, pero con un impacto, ¿verdad? Con motivación a que el cliente visite nuestro sitio. Otro paso es el crear contenido. Y aquí es donde vamos a detenernos, porque aquí es donde básicamente toma fuerza la importancia del marketing digital y que no solo es de repente de estar posteando y poniendo una imagen. Ya, miren, ahora con tantas herramientas, básicamente la generación de contenidos puede ser bastante, digamos, creativa. Es decir, por ejemplo, están muy de moda los podcasts, están muy de moda los webinars, están muy de moda los videos tutoriales. No es solo poner una foto y poner un post y ya, eso ya no. O sea, no quiere decir que no lo va a poder hacer, pero no debería de ser ese el fuerte. Pues es decir, hay otro tipo de contenido que puede ser llamativo, que puede generar tráfico,
que puede dar un giro inesperado, pero de manera positiva dentro de nuestros indicadores de medición, como llámese, que puede mejorar la tasa de abandono, que puede, o sea, bajar el número de la tasa de abandono, que puede subir el número de clics, que puede, se puede convertir a venta, que los clientes hagan el recorrido completo dentro de un sitio, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pero eso, todo eso solo se puede lograr si creamos un contenido que realmente sea relevante. El contenido debe de ser de calidad. Es la base, digamos, de la pirámide del inbound marketing, o sea, el imán que usamos para atraer a los usuarios a nuestro sitio web. Y para que funcione, debemos seguir como algunas premisas. Por ejemplo, la número uno, el contenido debe aportar un valor real a los usuarios. ¿En función de qué? De sus necesidades, de las necesidades que hemos definido con anterioridad cuando nos pusimos a prospectar y a investigar al cliente. Otra premisa podría ser la calidad, que es preferible a la cantidad. Por ejemplo, vale más escribir un artículo largo en profundidad que responda a las dudas de los usuarios con todo lujo de detalles, a que escribamos varios contenidos cortos que no nos van a aportar tanto valor dentro de nuestras redes o dentro de nuestros sitios. Otra premisa puede ser que el contenido siempre de los siempre debe de optimizar o debe de ser optimizado para SEO. Es más, debe ser concebido con la estrategia de SEO en mente. Por eso es que es bien recomendable llevar a cabo una investigación de palabras clave, que son los keywords, antes de empezar a crear contenido. Y otra premisa, y no por eso menos importante, el contenido debe enlazar de manera natural a la landing page y a las ofertas, para así contribuir a la generación de leads. Pero ¿qué es la landing page? Lo que hemos venido diciendo, la página de aterrizaje, es decir, donde está el destino de su compañía. Como paso número 6, por ejemplo, tenemos el tema de crear y ejecutar una estrategia de lead nurturing. Aquí, ay, no sé por qué no me cambió, aquí está. Este es otro paso, digamos, el lead nurturing es el proceso a través como el usuario que nos ha dejado ahí sus datos termina por convertirse en cliente. Para esto le iremos como enviando una serie de mensajes, generalmente a través del email, y aquí es donde funciona el mailing, que le van a guiar poco a poco en el camino hacia la conversión. Normalmente el lead nurturing debería de ejecutarse a través de flujo automatizado. Esto es que configuramos una herramienta de email marketing para que cada usuario registre o registrado le vaya llenando una serie de emails de manera periódica. En función digamos, de la acción realizada por el usuario, o sea, inscribirse en el sitio por primera vez, visitar tal o cual página, dejar un carrito abandonado, etcétera, se desencadenarán unos u otros mensajes. Entonces, gracias a la herramienta de automatización de marketing, podemos llegar a un grado de personalización bastante grande, bastante elevado. Y recordemos que toda estrategia del lead nurturing comienza siempre por el email de bienvenida. Esta, como usted se registra, cuando usted se registra de repente en un sitio, usted tiene que poner su correo electrónico. Y entonces, lo primero es que le envíen un correo de bienvenida y después ya le van mandando contenido de su interés o de relevancia. Entonces, es como el correo de bienvenida es como la primera impresión que un usuario se lleva de nosotros, de nuestra marca, después de registrarse. Así que es bien importante, perdón, que esté bien cuidado, ¿verdad? Y de ahí voy con el paso 7, que es como el último paso que se recomienda cuando estamos creando campañas Simbo, y es medir los resultados y crear informes. Antes de explicar un poco sobre esto, yo quiero que recordemos lo que acabo de decir hace 3 o 4 láminas. Cuando habla de medición, básicamente estamos dando propiedad
y afirmación a la aseveración o, a lo, o al acrónimo que hemos hablado del SMART, método SMART. Entonces, el método SMART dice que deben de ser medibles los objetivos y medibles en el tiempo. Entonces, una de las estrategias prácticamente o de los pasos para realizar las campañas INBO me dice que debo de medir los resultados y crear informes. Sí, porque yo en las campañas pongo objetivos, por ende yo debo de saber qué es lo que quiero lograr. Y si lo estoy logrando, debo de medirlo, cuantificarlo. Es decir, no lo puedo dejar en el aire. No es solo, ah, sí, yo dije que quería crecer en página, pero sí, hemos crecido, pero no sabemos cuánto, ¿verdad? No tenemos una medición de ese resultado y podemos estar cometiendo errores graves que nos van a generar pérdidas después o gastos o digamos, malas inversiones. Entonces, el último paso es quizás de lo más importante, ya que nos sirve para saber si el plan que hemos creado realmente está funcionando o si debemos modificar el rumbo. Para eso sirve la medición intermedia, porque si usted se da cuenta que por ese camino que va, usted no va a lograr los objetivos, es el momento exacto en donde hay que cambiarlo antes de entrar a unas pérdidas monetarias, ¿verdad? Entonces, básicamente, la única manera como de conseguirlo para no cometer como esos errores de pérdida de dinero es midiendo los resultados. Todo, fíjense bien, todo lo que no se mide, decía y por ahí un maestro que yo tenía, si no se mide, no se controla. Si no se puede medir, no hay forma de controlarlo. Entonces, podemos tener resultados que nos dejen mucha pérdida definitiva y podemos de repente tener resultados favorables, pero es algo incierto. Por eso es que lo que se recomienda es que sí haya una medición y una evaluación de resultados. La monitorización de estos resultados debería incluir todas las métricas que estén conectadas con los objetivos que hemos definido previamente. ¿Por qué? Porque eso es lo que me va a determinar a mí si lo voy a lograr, si voy a cumplir la meta. Algunos de los indicadores más comunes son los rankings en las páginas de resultados de Google, el crecimiento en visitas, el porcentaje de conversión de leads o las landing page más visitadas, porque a veces una sola marca puede tener tres, cuatro páginas de aterrizaje dependiendo lo que venda o produzca, ¿verdad? Entonces, esos son como los siete pasos para medir, para, perdón, elaborar y realizar una campaña de Inbound. Voy a repetirlos nuevamente. Estos son los pasos para lanzar una campaña de Inbound Marketing. Número uno, les dije identificar la audiencia a la que nos dirigimos y el problema que podemos resolver. Número dos es definir o fijar bien los objetivos y deben de ser claros y medibles. El paso tres, crear una oferta y una llamada a la acción. El paso cuatro es crear una landing page o página de destino. El paso cinco es crear contenido. El paso seis era, pero aquí lo tengo. Es crear y ejecutar una estrategia de lead nurturing, o sea, dirigir y nutrir nuestro sitio. Y el paso siete y último, que es el que tienen en pantalla, es medir los resultados y crear informes, ¿verdad? Básicamente eso es lo que nosotros tenemos que saber para lanzar una campaña Inbound. Y por eso es que yo les hago mucho énfasis en que para conocer más acerca de esta metodología, sería bueno que si les dicen y los invitan más adelante a llevar el curso de Inbound Marketing propiamente, que dura 16 horas, también lo lleven porque les va a dar un complemento a estos dos módulos de marketing digital, ¿verdad? ¿Preguntas hasta aquí? ¿Preguntas? Este tema es algo corto porque no entramos mucho en profundidad porque hay un curso que solamente se dedica a la parte de Inbound Marketing. Sin embargo, es parte de del marketing digital conocer una base. Si no hay preguntas, levántenme la mano si queda claro el tema de las campañas Inbound y los pasos para estructurarla.
Ok, muchas gracias. Excelente, Tania, gracias. Bien, voy a pasar asistencia ahorita porque ya están todos y así podemos pasar al inicio introductorio de tema nueve, del otro tema que sigue, que nos toca hoy, porque estamos bien con los tiempos todavía. Tenemos todavía 20 minutos. Ven que estoy cargando aquí ya el Excel para tomarles asistencia. Me dicen presente cuando oigan su nombre y si no pueden abrir micrófono, escríbanmelo en el chat que yo después veo la pantalla y les paso la asistencia. Ya se las tomo, permítanme. Hoy es martes 25, Carmen María Rivera. Presente. Clarisa Alejandra Gálvez. Presente. Dalia Dolores Murcia. Presente. David Giovanni Cortés. Presente. Diana Michelle Barahona Rivas. Presente. Dina Ruth Campillo Ayala. Presente. Hazel Yamilet Salguero Cibrián. Hazel Yamilet Salguero Cibrián. Hazel no está. Larisa Pereira Sánchez. Presente. Marjorie Lisette Hernández. Presente. Naomi Alexandra Galán. Presente. Noemí Vanessa Torres. Presente. Patricia Gabriela Orellana. Presente. Raquel Azucena Portillo. Raquel Azucena Portillo. Rudy Henry Membreño Gómez. Presente. Gracias, Rudy. Tania Magali González España. Tania Magali González España. Víctor Daniel Ramos, perdón. Presente. William Ulises Fuentes Méndez. Presente. Ok, gracias. No está Raquel y no está Hazel. Me pareció ver a Hazel por aquí conectada, pero no me contestó, no la veo ahorita y no me puso nada en el chat. No, a ver. Quizás no está. David, me quería preguntar algo. Sí, Tania, ahorita se la pongo, gracias. David Giovanni tiene la mano arriba, me quería hacer alguna consulta. No, licenciada, disculpe. Ay, no me baje, no me baje. No veo a Hazel aquí conectada, bueno. Bien, les voy a compartir por WhatsApp ahorita antes que se me olvide. Esta presentación de campaña Invo que creo que no se las compartí ayer, no me acuerdo. Ay, ay, espérenme. Ya se las paso y les voy a ver. Acuérdense para los que entraron algo tardecito que ahí está el laboratorio para que lo puedan resolver el laboratorio que corresponde a esta semana, el que es de intermedio antes de la final, para que lo hagan antes de mañana, porque mañana los van a monitorear en la mañana. Entonces es importante que esté completo, ¿verdad? Por favor, para que ahí no vayan a olvidar hacerlo. Son 10 dificultades.
Si tienen ahorita el tiempo de abrir la plataforma, lo pueden abrir para que al nomás terminemos, ya lo suban, o sea, lo resuelvan, que digan, y que ya no se vayan a acostar muy noche, vea, por tarde 9:30. Ahorita les voy a compartir la presentación, estoy tratando de cargarla en un minutito para hacérselas llegar. Y así ya nos pasamos a tema nuevo. Ay, miren, yo no sé por qué me ha estado fallando tanto ahora el internet. Me conecto a una red, me conecto a otra y siempre se me traba la pantalla. Permítanme. Ya voy, ya voy, ya voy. Ténganme paciencia, que se me ha quedado en blanco la pantalla, no lo veo tampoco. Vaya, ahorita vamos con la estructura de una campaña publicitaria. No creo que lo terminemos de ver porque faltan nada más como 10 minutos para terminar la clase, pero vamos a hacer una revisión de contenido. Permítanme. Me verifican si ya les cayó, por favor, la presentación de campaña Inbo al WhatsApp. Ahí me responden en el chat si les cae, porfa. No le ha caído. Ok, Rudy, espéreme. Ok, Tania, no se preocupe. Bien raro. Es que se me trabó. Esperen, vamos a cerrarla. Voy a hacer eso. Que tengo abierto el PowerPoint. Espérenme, 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 que se me trabó la compu otra vez. Ay, no, Dios mío. Dice que no, Clarisa y Rudy, vaya, espérenme. Voy a intentar cuando nos desconectemos de la clase, porque sí se me quedó trabada la pantalla, chicos y chicas. Bien, miren, para aprovechar estos 10 minutos que nos quedan, ay, no, me hace llorar. Voy a presentarles en pantalla la presentación de la estructura. Pero déjenme, está abriendo el archivo también aquí. Dios mío, y estoy en la red que, ay, no, que se supone que es más estable. Bueno, creo que no solo a mí me está fallando el internet, pero bueno, vamos a ver. Bien, fíjense que no me deja compartir ahorita, pero ya estoy cargando. Sin embargo, lo que vamos a ver ahora ya es la estructura, es el tema número 14 correspondiente justo a este día, que es la estructura de una campaña publicitaria en Facebook. Fíjense que yo creo que para nadie, ¿verdad? O más bien para todos, ya no es, digamos, como una novedad que las redes sociales son ya una parte fundamental en todas las estrategias de marketing digital. Es decir, la mayoría de gente piensa marketing digital y de inmediato piensa en redes sociales. Casi nunca
Piensan en, debo hacer un blog, debo hacer un canal de YouTube, o debo hacer, y YouTube es una red social, fíjense, pero redes sociales lo asociamos más con Instagram, Twitter, Facebook y TikTok. Y no, realmente las redes sociales son más YouTube, Spotify, Pinterest, ¿cómo se llama esta otra? Spotify ya se las dije, vea. LinkedIn, todas estas son redes sociales también. Entonces, ya para nadie es nuevo que las redes sociales son básicas, o sea, son necesarias, parte fundamental de cualquier estrategia del marketing digital. Y más aún cuando hablamos de Facebook, que tiene como el mayor público, el mayor alcance de todas las redes sociales, y esto es a nivel mundial, ¿verdad? O sea, no se sale del mundo porque no se puede. Ahora, es por este motivo, digamos, que hoy vamos como a descubrir un poquito más sobre la estructura de una campaña de Facebook Ads y así también cómo obtener excelentes resultados o tratar de obtener esos excelentes resultados al invertir como en esta red social que hace una parte, digamos, del cotidiano día o de la gran mayoría de personas y ahora de las empresas, ¿verdad? Ya. Miren, yo hace poco les preguntaba a mis alumnas, tengo un grupo de señoritas que estaban llevando un curso que hoy finalizamos, era en las mañanas, y fíjense que como estábamos viendo el tema del proceso de la venta personal, yo les preguntaba, ¿y ustedes cuando prospectan a dónde buscan los clientes, verdad? Y fue como la mayoría se quedó como, yo les pregunté, ¿ustedes mandan algún correo, tienen algún listado de correo y todo así? Y más las jovencitas, porque tenía todas las edades, pero tenía la mayor, creo que tenía 46, pero tenía como pocas entre los 35 y los 46, y ahí la mayoría eran menores de 28. Pero cuando yo les decía y les hablaba de mailing, me hacían caras de qué es eso, ¿y eso cómo se come? Entonces yo les decía, a ver, todas tenemos aquí un correo electrónico, todas, porque si no, usted no puede tener redes sociales. Entonces yo les preguntaba, a ver, cuénteme, ¿cuántas veces en el día usted revisa su correo electrónico? Levante la mano, mire, solo las millennials y las X levantaban la mano. Las de 35 para arriba levantando la mano que sí revisaban su correo. Pero les estoy hablando que de las 23 personas que yo tenía, si acaso eran una, dos, tres, cuatro, cinco personas mayores de 35, entre los 35 y los 46 años. Y conmigo 6. Entonces, imagínense, y todas las demás de las 23, todas las demás de menos esas 6, todas eran generación Z. Entonces, la mayoría, usted ya hablaba de mailing y ya decían, no, yo no uso el correo para hacer negocios. Entonces yo les pregunté, vaya, ahora si yo les pregunto, ¿cuántas veces al día o cuánto tiempo del día usted pasa en WhatsApp? Puchica, y todas las manos se levantaban, vea. Y de ahí les digo, y en Facebook, y un poquito la mitad, porque todas eran Z. Entonces les pregunté por Instagram y todas levantaron la mano. Pero yo les decía, Instagram también es muy bueno para hacer publicidad y todo y promocionar una empresa, pero en su mayoría la mejor estructura de campaña publicitaria es la de Facebook. Y es precisamente por el tema también de su cobertura y de todo lo amigable que es la plataforma, de la parte de cómo nos permite segmentar, cómo nos permite cómo realizar una campaña bien estructurada y ordenada, cómo trabajan sus algoritmos, cuáles son sus tarifas en pautas, etcétera, etcétera, etcétera. Y así podemos destacar como bastantes bondades que tiene el tema de esta red social como Facebook, ¿verdad? Les quiero compartir pantalla, pero no me deja, espérenme, para poderles presentar aquí, porque aquí les acabo de decir como una parte introductoria, vea. Pero acá permítanme, ahorita creo que ya voy a poder. Aquí ya me cargo. Lo que no he podido es enviarles la presentación por WhatsApp, no me deja. Aquí. Entonces, aquí está. Básicamente lo que teníamos que ver hoy, que no creo que nos alcance el tiempo, es qué es Facebook Ads para empezar, conocer un poquito cuáles son las ventajas de hacer una publicidad en esta plataforma, ¿verdad? También qué es una campaña de Facebook Ads ya como tal,
conocer un poco su estructura, o sea, la estructura de una campaña, y básicamente conocer cómo funcionan sus conjuntos y todo eso que amerita hablar de una campaña. También conocer un poco acerca de las prácticas recomendadas dentro de la elaboración o la realización de una campaña de una campaña en Facebook Ads, perdón, y conocer como los 6 pasos de las campañas de Facebook Ads. Asimismo, cuántos anuncios hay que tener en una campaña o qué es lo que más se recomienda. Entonces, el día de mañana vamos a estar estudiando esta parte que yo espero que podamos terminar mañana en el primer bloque de la clase, la primera media hora, para que ustedes puedan conocer un poquito más acerca de estas campañas. Pero quizás para ir cerrando, que nos quedemos con, bueno, los que puedan, ¿verdad? Los que puedan leer un poco acerca de Facebook Ads, sería bueno que den una lecturita, ya sea que investiguen en Facebook o en Internet, en algún buscador que les permita conocer acerca digamos, esta herramienta que nos presenta Facebook. Facebook Ads normalmente es conocido como un sistema de Facebook que nos permite hacer publicidad en esta plataforma. Es decir, que con Facebook Ads podemos como divulgar nuestro sitio web, de hecho, no necesariamente solo una fanpage, nuestra propia fanpage también de Facebook, pero no solo esto, sino también un sitio, un blog, etcétera. Y algún evento o algún producto especial, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, podemos anunciar lo que nuestra creatividad quiera, ¿verdad? Pero para eso tenemos que entender bien que es el Facebook Ads, ¿verdad? Por eso les decía que es básicamente un sistema de Facebook que nos ayuda a hacer esto, publicidad en la plataforma. Ahora, ¿cuáles son las ventajas de hacer publicidad en esta plataforma? Pues lo que les decía yo, ¿verdad? Una de sus ventajas fuertes es que nos permite segmentar de una manera súper ordenada y puntual, súper precisa, súper específica. La parte de la economía, creo que hemos venido hablando que los medios convencionales antes, pues los costos eran un poco más elevados, se tenía que pagar más para hacer publicidad. Acá yo me recuerdo que Tania nos estaba contando de lo que le ponía $2 y que le generaba 9,000, dijo, ¿verdad, Tania? Si no me equivoco. Entonces, imagínense que a mí, ¿verdad que sí? Y en Facebook era, ¿verdad, Tania? Sí, en mi página. En la página de Facebook, ¿va? Imagínense que alguien diga, como Tania, verídico, ¿verdad? Que está diciendo que invierte $2 en una pauta o en una campaña de Facebook y para su fanpage y que está generando 9,000 dólares. Si nos vamos y hacemos el ROI, ¿se acuerdan que ayer vimos el ROI? Ella dice que invierte $2. ¿Y cuál era la fórmula del ROI? A ver si se acuerdan. ¿Cuál era la fórmula del ROI? A ver, ¿cuál era la fórmula? ¡Ah, ya se les olvidó! Y lo vimos ayer. ¿Cuál era la fórmula del ROI? No se acuerdan. No les creo. ¿En serio? Y nos regresamos a contenido, no puede ser. A ver, ¿cuál era la fórmula del ROI, Tania? Ahí está Tania levantando la manito. Pues por lo que me recuerdo era la inversión menos la ganancia multiplicada por lo mismo, algo así, ese Dividida, era como, ajá, dividida. exacto, correcto, Y ajá. bajó. Entonces, ese el resultado era las ganancias obtenidas por la inversión hecha en la campaña o en la publicación, se podría decir. Eso es lo Ajá. que yo entendí. Ajá, y decía que después lo podíamos multiplicar por 100 el resultado y que Rudy lo hizo porque Rudy le puso ahí 900% del ejemplo que habíamos puesto, que eran, si no me recuerdo, eran 10,000 menos 100 que creo que había ganado y ahí le daba el 900%. Pero básicamente, y para ir cerrando, para que mañana podamos ver más de las ventajas del Facebook Ads, la fórmula le decía que eran las ganancias menos la inversión sobre la inversión. Entonces, si usted decía que había ganado, por ejemplo, 9,000 dólares menos $2 que invirtió, son 8,998.
Entre los $2 que invirtió, le salen 4.499 por 100, que fue como lo hizo Rudy, que me llamó la atención que lo hizo. Básicamente estamos hablando de que usted obtuvo 449.900 veces los resultados de ganancia, es decir, imagínese más de 900%. Entonces usted 449.900% hubo su retorno de inversión porque invirtió $2 y ganó $9.000. O sea, eso es exageradamente un retorno de inversión extremadamente efectivo y positivo, ¿vea? Pero bien, esa es parte de las ventajas de la publicidad en este tipo de plataformas, ¿verdad? El tema de la economía. Mañana vamos a seguir viendo esto bien a fondo porque tiene otras dos ventajas más que las vamos a estudiar una por una, ¿verdad? Segmentación, economía, métricas y viralización. Y vamos a terminar el contenido para que ustedes puedan ya ir avanzando en esta parte. Pero sin embargo, ustedes, yo les voy a pasar las presentaciones ahorita de las dos, o sea, les voy a pasar la de campaña Inbo y la de estructura para que ustedes puedan leerlas y puedan hacer su laboratorio que es para mañana, el que tienen que presentar antes de la mañana, ¿verdad? Nos vamos a quedar hasta aquí por temas de tiempo, les voy a compartir ahorita el material, léanlo y por favor hagan su laboratorio y nos vemos mañana siempre a esta hora. Váyanse a descansar, pasen feliz noche, como siempre un placer compartir esta hora con ustedes, descansen, nos vemos mañana, hasta luego.